Fantasmitas, ¿cómo están? Y bienvenidos al Cringe Paranormal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien. A mí me duele un poquitín la cabeza, pero estamos bien, ¿ok? Todo está perfecto. El día de hoy les traigo un caso raro de TikTok que me etiquetaban mucho y yo así como que lo dejaba un poquito y decía, ahorita lo checo, y se me pasaba, pero últimamente me mandaron mensajes de que el chico de los TikToks ya tenía una semana sin subir videos y se estaban preguntando si algo malo le había pasado. Entonces yo dije, ay, sí es cierto, no chequeé sus TikToks. Y fue que los chequeé y dije, wow, ahora sí que si hay una película llamada Entrenando a tu Dragón, él debería hacer una película llamada Entrenando a tu Fantasma. Enseguidita van a saber por qué. Pero bueno, antes de comenzar les dejo rápido mi TikTok. De este lado aquí se los voy a dejar. Subo, hagan de cuenta que casos mini o casos express por allá. Entonces pueden seguirme por allá. De este lado mi Instagram, yo les recomiendo seguirme por ahí. Es lo primerito que agarro, la primera aplicación cuando algo pasa. Entonces ahí se los dejo. Y aquí en la parte de abajo mi Facebook por si quieren ver memes diarios. Hola a mi gato gordito y al sonic.exe. Y ahora sí, vámonos directo al caso. No olviden suscribirse antes de comenzar. Subo 4 videos a la semana. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Porque wow. Ok, como les digo, este caso se da por TikTok. Él es Steven Justin, creo que así se llama. Aquí vamos a estar viendo su perfil. Tiene de que casi 50 mil seguidores. Quise seguirlo en Instagram, pero pues no me da. O sea, le pico ahí para su Instagram y no me sale nada. Así que pues ni modo, me quedaré con las ganas de seguirlo en Instagram para ver si pone algo por allá. Pero bueno, su caso se desarrolla raro. O sea, no, como les digo, no tiene una historia antes de, ¿ok? O sea, como otros casos, como que van pasando cosas poco a poco y que luego ustedes dicen, ah, ese caso es armado, porque bueno, o sea, como que la historia la iba desarrollando como un cuento, hagan de cuenta, o va a ser una ARG, que es una historia que es como armada con elementos realistas o elementos que sí están ocurriendo, como por ejemplo tu casa, bla bla bla, pero es, sigue siendo una historia armada. El de él, su caso fue así como que subió un video extraño y de ahí empieza a documentar más, pero no hay mucha historia de fondo, ¿ok? Así que miren, sus videos, les digo, van de nada, o sea, videos así de tendencias y demás, y de repente sube un video de donde se concentra más que nada en la puerta de su cuarto, ¿ok? Él está dentro de su cuarto, pero en su cuarto ocurre algo interesante. Yo no sé por qué él asume que el ente que está en su casa es una niña. Yo aquí les quiero recordar algo antes de comenzar, y es que dicen que los niños, o sea, si un niño muere, su alma no pena, ¿ok? No es un niño, eso es lo que dicen. Porque luego uno de los espíritus que más se pueden ver así, pues de que andan por ahí por la casa, pues son niños. Y dicen que esto no es posible porque los niños no penan, las almas de los niños no andan por ahí, sino que más bien es un ente un poco más peligroso que trata como de acercarse a nosotros así en forma de niño, porque pues un niño no nos da tanto miedo, un alma de niño, bueno, a mí sí me daría pues, pero o sea, como que no lo relacionamos como con algo peligroso, y es así que se acerca a nosotros y empezamos a relacionarnos con él, y sin darnos cuenta ya le dimos como permiso de estar con nosotros, y es aquí cuando empiezan a pasar malas cosas, así tal cual la película de Annabelle más o menos. Y ya después, para quitarte de encima esos entes, pues es un rollo enorme. Tiene como una manera extraña de comunicarse con el ente que vive en su casa, y es el abrir o cerrar la puerta de su cuarto. Él dice que empezó a notar que había algo ahí, porque de su puerta estar completamente cerrada, no entreabierta, no nada, completamente cerrada, se abría sola, y así como estaba abierta, pues se cerraba. Y es aquí cuando empieza a hablarle, que ese es otro error también, tener ese tipo como de contacto con tu ente, pues tampoco está bien. Entonces empieza a hablarle y a decir así como de que cierra la puerta, si esto, cierra la puerta, si el otro. Y pues el espíritu interactúa con él. Pero ¿qué les parece si vemos su primer TikTok para que sepan más o menos de qué estamos hablando? ¿Cómo entrenar a tu fantasma? Oye, niña, cierra la puerta. Ok, después de eso, de que nos enseña, obviamente pues la gente le da curiosidad y le dice que haga cosas diferentes con su fantasma. Y él dice así como, o sea, empieza a jugar entre comillas con la niña, porque le dice la niña al fantasma. Lo curioso es que no importa en qué video o qué cosa le pregunte, esa interacción como entre el ente y él y la puerta sigue ocurriendo. Yo sé, porque yo sé que entre mis fantasmitas hay varios incrédulos, y obviamente eso está súper correcto, que pues sí, que
no crean a la primera, él tiene varios videos diciendo, yo sé que creen que hay un hilo, yo sé que creen que pues yo está armado, pero escuchen algo, no se ve que haya gente, mucha gente en su casa, uno. Dos, él a contraluz, con flash y todo, le hace así para ver si hay hilos y efectivamente es que no hay ningún hilo. Obviamente, vamos a abrir aquí la posibilidad de que sí puede ser armado, obviamente pues yo no puedo ir a decir, a verificar, ay sí, pues sí, sí está pasando de verdad, pues no, solo lo que vemos en videos, ¿ok? O sea, la posibilidad está abierta, pero no creo que sea armado. Después, pues como que le habla a su fantasma porque le dice así de que le va a hacer unas preguntas. Si la fantasma, la niña, pues cierra la puerta, es que sí. Y si abre la puerta, es que no. Pero vamos a ver qué le pregunta. Bueno, ya tengo que irme y tengo que hacerle preguntas. ¿Estás muerta? ¿Eres una niña o un niño? ¿Eres niña? Abre la puerta completa para que veas que... Abre la puerta completa, sí, ábrela, completa. Completa. Como el video anterior. A ver. Ábrela completa. ¿La puedes cerrar o...? Ábrela completa. Ok, como les dije en un principio, desconozco realmente si haya alguna historia en su casa de que no, pues aquí aparecía esto, lo otro, o nos mudamos aquí de la nada. La verdad es que yo no sé la historia de su casa. Simplemente es que dice que después de que él empieza a tener esa interacción con la niña, aparecen unas cruces en su casa, lo cual, créanme, en ningún contexto, bueno o malo, eso es normal. Que aparezcan unas cruces así en las paredes de tu casa de la nada no es normal. Y ellos lo que hicieron fue escribir en papel, así como versículos de la Biblia, y ponerlas encima de las cruces que iban apareciendo por el pasillo de su casa. Aunque dice que después las hojas terminaron cayéndose. O sea, los versículos de la Biblia que pegaban, pues no funcionaban, se caían de todos modos y las cruces ahí seguían, obviamente pues no se borraban. Digo, pues si aparecieron de la nada, a lo mejor se podían borrar de la nada, pero pues no, eso no ocurrió, las cruces se quedaron. De hecho le mandé un mensaje para ver si me podría contestar de aquí a que edito el video, pero pues dudo que me alcance a contestar. Pero bueno, él comenta que hay una caja fuerte y así como diversos artículos en su casa, que no sé si son de ellos, o sea, de su familia y de él, o ahí estaban cuando llegó a esa casa. Digo, eso podría como que hacer caer varias piezas en este rompecabezas para entender por qué esa niña está atorada ahí con ellos, o qué hace ahí, ¿verdad? Él hace cierto juego. Bueno, primero vamos a ver el TikTok para que vean. Oigan, miren que me di cuenta de que la niña solo sabe contar del 1 al 20 y no más. Por ejemplo, voy a poner otro número. Y tiene que adivinármelo. Oye, niña, ¿estás ahí? Adivíname el número que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voy a poner otro número. Adivíname este otro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ven. Él dice, no, pues esta niña, si es una niña, ¿por qué no sabe contar más del 20? Yo creo, sinceramente, que este fantasma lo está engañando totalmente para efectivamente hacerlo creer que sí es una niña pequeña. Creo que le pone de nombre Alexa y esta interacción entre ellos se va haciendo como más intensa cada vez. Y aunque tú lo tomes así como X, o sea, pues me hace caso o me contesta o lo que ustedes quieran, esa conexión no es buena y obviamente se va intensificando y a ti no te va gustando que eso se intensifique. Y esto fue lo que ocurrió en el último video que subió Justin, que fue, que dice de hecho, Alexa me tocó. Y pues lo podemos ver bastante asustado y como les digo, esto va creciendo poco a poco, poco a poco. Llega un punto en el que ya no nos gusta, pero pues ya no hay vuelta para atrás.
Y este es el último video que subió hace una semana exactamente. La gente no sabe, o sea, de hecho, los comentarios de ese TikTok es así como de que, oye, pues hace una semana que no subes nada, o sea, ¿estás bien? Cuando pues realmente es que era bastante, o sea, subía un día sí, un día no, un día sí, dos sí, tres sí, o sea, sí era como bastante aplicado, vamos a ponerlo así, con su contenido, y de repente pues ya no subió absolutamente nada. Así que pues sí me gustaría saber la historia de su casa. Y les digo, le voy a mandar un mensaje, pero pues no sabemos si me va a contestar. Oye, niña, ¿puedes venir a abrir la caja fuerte? Ok, fantasmitas, pues pasaron varias cosas en lo que estaba editando este video. Básicamente me contestó Justin y me respondió algunas cosas que le pregunté, pero bueno, lo primero fue que me dijo que estaba bien, que no había subido videos por el simple hecho de que ya entró a la universidad y pues que está ocupado con eso. Ahora le pregunté que pues que estaba yo intrigada por su caso y lo primero, ¿no? De que si esa había sido su casa desde siempre o si recientemente se había ido a vivir ahí, y dijo que efectivamente tenía solo 3 años que vivía desde esa casa y que de hecho desde la primera noche él notó eso de la puerta, que se abría y se cerraba, o sea que la niña ya habitaba en la casa, o sea, era un espíritu que ya estaba en esa casa. Le pregunté que cómo fue que aparecieron las cruces y dijo que sí, que efectivamente fueron apareciendo poco a poco y que les dijeron que no era nada malo, sino al contrario, como les dije a mí, pues no es normal esa situación, pero pues que les dijeron que no era malo. También me comentó que su hermana ve sombras, o sea que no es el único que experimenta este tipo de cosas, y me contó una anécdota de unos amigos suyos, porque de hecho se quedaron a dormir 3 amigos suyos en su cuarto. Él comenzó a subir a sus historias de WhatsApp esto que vemos en sus TikToks, es decir, lo de la puerta y demás, y sus amigos le decían que no era cierto, que no era cierto, hasta que un día pues les tocó quedarse a dormir en casa de Justin y ellos se medio burlaban, se podría decir así, y le decían, en vez de la niña, le decían muerta, o sea, muerta, abre la puerta y cosas así, y le ponían el seguro y demás, y pues obviamente la niña no abría la puerta, hasta que ya estaban a punto de dormirse y pues tómala que la niña abrió la puerta con todo y seguro, y pues los amigos de Justin obviamente pues se asustaron muchísimo. También me comentó que la niña no se porta en sí agresiva, pero lo que ha notado es que antes no pasaba como que lo que era del cuarto y el pasillo, y ahora anda más por la cocina y la sala, es decir que efectivamente se está sintiendo como más en confianza, o así como que ya tiene permiso de moverse más por la casa, posiblemente por la interacción que está teniendo con él. Y pues bueno, eso fue lo que hablé con él, ¿cómo ven? Y bueno, fantasmitas, les digo, así, o sea, entrenando a tu fantasma, pero esto no, les digo, a mí, cuando nosotros nos íbamos a limpiar, cuando a mi hermana la llevamos con esta persona que sabe como de este mundo, que nos dijo así de que no hagan conexión, ni siquiera digan, no, ni es más, ni siquiera le tienen que decir ya vete, o sea, no le hablen, no crees esa conexión, ese canal de comunicación, no lo crees, porque pues después, como les digo, se va a hacer intenso, 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 hasta el punto en que ya no te puedes echar para atrás, y es un rollo de verdad sacar o quitarte de encima a un espíritu que está tan aferrado a ti y pues no sabes si es bueno o malo. Obviamente aquí no se muestra agresivo, o sea, al final puede que sí lo haya tocado, más no lo empujó, no le aventó cosas, y pues bueno, ahorita podemos decir que no es agresivo, pero obviamente es que pues no ya no le gustó a Justin que esto pasara. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que cada que yo suba videos pues te notifique. Subí videos de sus experiencias paranormales y demás la semana pasada, así que te recomiendo, después de ver este video, pues checar los demás videos que subí. Les mando muchos besos, sus saludos van hasta el final y nos vemos al siguiente video. Besitos, bye. Hola fantasmitas, los saludos del día de hoy son para María Claret Ávila, para Destruya, para Montserrat Fuentes, para Erin Yogurt, me gusta el yogurt, para Rodrigo LS y los 6 comentarios que pusieron el emoji secreto. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.